Si no tienes nada positivo que decir, mejor cállate. Siempre hay algo bueno en las personas. Hay que descubrirlas. Quiero centrar mi relato en este aspecto tan llamativo, la motivación. Te propongo una serie de consideraciones interesantes para ti y para todos los que nos dedicamos al fútbol formativo. Esta fantástica palabra tiene algo mágico que, pese a los años que llevo en el mundo del fútbol, sigue sorprendiéndome cada día. Los niños tienen una gran sensibilidad a la motivación. Quiero decir que les afecta enormemente, de forma muy positiva. Y no hablo de la motivación extrínseca, que es útil para generar hábitos en los más pequeños, sino de la importante, de la motivación intrínseca. Para motivar, lo primero es estar motivado. Como entrenador, ¿soy positivo o soy un cenizo? Si ante cualquier adversidad, sea pequeña o grande, veo una desgracia y me hundo, soy negativo. Si lo que veo es una oportunidad para seguir aprendiendo, soy positivo. Desgraciadamente, el ser humano tiende a ser lo primero, muy negativo. Ve los problemas como una desgracia. Todo es color de negro cuando las cosas van mal. Por otro lado, tenemos la mala costumbre de clasificar a las personas. Y lo peor de todo es que acostumbramos a criticarlas en lugar de buscar su lado bueno. Encontramos antes sus defectos que sus virtudes. Solo al que queremos de verdad lo miramos diferente y no apreciamos más que virtudes en él. Pero tú, que te dedicas a la formación de jugadores, no puedes caer en este horrible defecto. Aprecia la parte buena que cualquier persona posee. Sé más comprensivo con sus defectos, que seguro que tiene. Es un ejercicio que es importante practicar, como cuando vamos al gimnasio para ponernos en forma. Flexiones, estiramientos, saltos, muchas veces hasta conseguir una buena forma física. Ejercítate en el deporte de aceptar positivamente a las personas hasta que lo consigas de forma natural. Como formador, tu buena forma física se traduce en llegar a ver de forma natural lo positivo de nuestros alumnos. Cuando lo conseguimos, ya podemos dar el siguiente paso, que es introducirse en la magia de la motivación. Como decía anteriormente, no puedes motivar si tú no estás motivado.